solo Él es digno, solo Él es digno, Cristo el Señor. Ven y fieles todos, vengan y adoremos, cantar aleluya, solo Él es digno. Al mundo paz, vamos a declarar la paz para todo el mundo, todas las Naciones Unidas proclamando que nació Jesús, ya está en medio de nosotros, nació el Salvador, ya está la luz en tu corazón, hay paz en tu vida, ya hay un nuevo día, una nueva esperanza. Por eso hoy vamos a proclamar al mundo paz. El Salvador reina, reina en la tierra, reina en tu vida, reina en tus proyectos, en todo lo que es tu ser. Ya somos felices porque Jesús ha llegado a deleitar con su presencia, a mostrarnos el camino. Ya llegó el tiempo del Mesías, ya llegó donde Él viene a gobernar a todos aquellos que queremos entregarle nuestro ser entero, que su gracia, que su poder, que su favor se derrame en esta mañana y en el resto de estos días sobre nosotros, porque nos gozamos, porque celebramos. Nació Jesús, al mundo paz. Proclamamos paz para España, proclamamos paz para Rusia, proclamamos paz para Latinoamérica, proclamamos paz para el mundo, para todas las naciones, porque Él viene mostrando su gran amor y su gran poder. Vamos a expresarle todo nuestro amor, vamos a tomarnos de su mano, porque ahí encontramos la seguridad que necesitamos, porque Él es la fuente de verdad que nos hace cada día más fuertes y llenos de esperanza. Tenemos propósito en las manos de Dios. Ese es mi saludo cordial en esta mañana feliz y gozosa. Pasa un día más y nos gozamos. Y vienen otros días y nos vamos a seguir gozando. Vamos a ignorar lo que el mundo anda diciendo, porque estamos entronados en el mundo celestial, en el reino en el cual el Señor nos ha trasladado, al mundo de paz, al mundo de amor, al mundo de poder, donde estando y transitando en esta tierra tenemos el poderoso en medio de nosotros, que nos indica el camino y que podemos vencer toda adversidad. Toda tormenta se levantará, pero Jesús se levantará por encima de esa tormenta y le dirá: calla, y se va a frenar. Vamos a tomarlo de esa manera, vamos a proclamar las hermosas bendiciones, las hermosas promesas que están escritas en la palabra de Dios. Vamos a prepararnos, a disponernos, a estar atentos en esta palabra, porque nos edifica, porque nos levanta, porque nos hace seres extraordinarios, porque el sobrenatural y extraordinario está con nosotros, en nosotros y por nosotros. Qué lindo, ¿verdad? Los bendigo, es un gozo cada día poder disfrutar de la presencia maravillosa del Dios que viene a rescatarnos, que todos los días extiende sus cuerdas de amor. Yami Pérez, mi preciosa, un abrazo fraternal fuerte, el más fuerte que pueda recibir en esta mañana. Hay gozo y alegría, bendigo tu familia, tu vida, tus proyectos. Tenemos proyectos, ¿verdad? Estamos hoy a 29 de diciembre y nos quedan poquitos días para finalizar este año 2020. Vamos a proclamar ese año como nuestro maestro, como nuestro enseñador, porque tuvimos que renunciar a muchas cosas y tal vez abrir los ojos a otras que teníamos un poco olvidadas, ¿verdad? Entonces, es una experiencia maravillosa, es algo que el Señor trae y nos tomamos de su mano para cruzar, para subir un peldaño más a la sabiduría del Señor. En el año 2021 vamos a proclamar dependencia, permanencia en la presencia de Dios, y eso declaro para Yami Pérez y su familia, para María Inés Rubio, mi preciosa, dice muchísimas bendiciones para todos, gracias María Inés, la recibimos, te rodeamos con nuestras oraciones, te rodeamos con las bendiciones del Padre, del Hijo, con la sabiduría del Espíritu Santo, que se entorne en todo tu hogar, en tu ser, en todos tus deseos, en todos los planes que tiene Cristo Jesús en medio de nosotros.
Nelly Pedraza, mi preciosa, igual en familia, una respuesta maravillosa de que Dios te está contagiando de las buenas nuevas, de los nuevos principios, de todo su amor, de todo su poder, de su perdón. El Mesías está en medio de nuestro hogar, Nelly, en medio de tu familia. Yami Pérez nos dice, buenos días, amor, unión, qué rico. Vamos a recibir ese amor, porque el Espíritu de Dios es amor puro, y la unidad que nos da también el Espíritu de Dios. Dice, bendiciones en esta última semana del año y prosperidad para un nuevo año con más amor, paz, unión, salud de la mano de Dios. Gracias, Yami. Lo recibimos y también proclamamos lo mismo para ti y para el mundo entero. Estamos proclamando paz para el mundo, regocijo, alegría, gozo, optimismo, porque tenemos al vencedor con nosotros. Y vamos a dar pasos de bendiciones, de fortaleza y del conocimiento de que con él alcanzamos las metas y los sueños. Mi Estelita hermosa, bendiciones, un abrazo fraternal, fuerte, maravilloso. En la distancia nos gozamos, nos sentimos felices porque estos medios nos acercan, y para eso es que usamos estos medios, para bendecirnos, para acercarnos, para prodigarnos todo el cariño, todo el amor, toda la gracia, toda la bendición. Mi Estelita dice, buenos días, Jesús, muéstranos el camino. Quiero hacer tu voluntad, no quiero apartarme de ti. Amén. Qué deseo tan maravilloso. Es el mismo para todo nuestro grupo, ¿verdad? Que sí, nos identificamos contigo, Estelita. Nos gozamos con esta proclamación y también la hacemos nuestra. Porque somos familia. Porque deseamos que toda nuestra familia esté bien. Porque deseamos que nuestra familia se extienda y que reciba el gran gozo de la salvación y del amor puro derramado a través de Jesucristo en su acto maravilloso y en ese pacto de amor que hizo con la humanidad. Y Marisela, otro abrazo fuerte, mi preciosa princesa del amor, buenos días, buenos y bendecidos días. Mis proyectos los tengo muy claro, Dios es muy grande, estoy trabajando en ellos, claro que sí. Y bueno, voy a hacer un pare acá. Marisela tiene toda la razón. El Señor tiene planes con nosotros. Somos libros abiertos donde el Señor viene con su pluma escribiente y maravillosa, escribiendo la historia de nuestra vida en los procesos que vamos avanzando. Él nos ayuda, pero nosotros tenemos que poner nuestros planes en la presencia de Dios. Tenemos que proyectarnos, tenemos que tener claro qué es lo que queremos alcanzar, tomados de la mano de Dios, obvio, presentarlos en su presencia y que Él los dirija de acuerdo a su perfecta voluntad. Nosotros trabajamos, pero Él también nos ayuda en el esfuerzo y en lo que yo le estoy colocando para alcanzar esas metas y para alcanzar todos esos sueños. Gracias, Marisela, porque nos dio la oportunidad de decir que eso no nace porque yo me quede, Señor, yo quiero esto, yo pido esto para el año 2020, pero no tomo la acción para lograr alcanzarlos, porque el Señor trabaja es con lo que tenemos, con la fuerza interior con que avanzamos en cada día, ¿verdad que sí? Marisela hermosa, entonces yo proclamo contigo que ya tú me lo has mostrado y vamos a declarar amén en esos proyectos y el Señor los dirigirá por la mejor camino. Dice, 2021 será de libertad financiera, amén, lo creemos, y sobre toda salud y mucho amor para todos. Eso es lo que necesitamos realmente. María Estela dice, así es, un abrazo fuerte para ti, lo recibo, mi Estelita. Digo, 2021, ayudaré a muchas personas, lo tengo decretado así, amén. Bendiciones, Rosy, y a todos, amor. Gracias. Juan Pablo Rodríguez también, bendiciones, un abrazo hermoso. Gracias porque eres columna y apoyo de todos estos proyectos. El Señor te usa con esos dones y talentos que Él te ha regalado. Te bendigo a ti y a tu familia. Vamos a empoderarnos. Vamos a creer firmemente que estamos pisando la roca firme que es Cristo Jesús para atravesar ese año 21 con bendición. Marisela Rivera, amén, amén, gracias. Maribel Gaona, mi preciosa. El apoyo también, gracias por estar ahí, tu familia. Todos tenemos que estar tomando esta palabra, porque esta palabra es de bendición, porque esta palabra es proclamar y declarar. Necesitamos hablar, necesitamos darle impulso a que esa palabra vaya y haga. Dice que la palabra no regresa vacía, entonces vamos a proclamar buenas palabras de bendición para este año 2021. Mi Glorita hermosa, Isa Carreño, otro abrazo fuerte a todas, a Maribel, otro abrazo fuerte. Mi Glorita hermosa, bendiciones,
dado pasos agigantados en todo lo que metas y sueños, y todo lo que el Señor tiene para tu vida es grande y poderoso, para ti, para tu familia. Bendecimos a tu hermana, donde quiera que esté, a toda tu familia, con bendición, con amor, con alcance para tu hija preciosa, todo lo que conlleva ser familia de Dios. Juan Pablo dice, bendiciones, mi Rosy, buenos días a todos. Un saludo de Juan Pablo para todo el mundo. Sandra Patricia, la jardinera del Señor, floreciendo todo en tu vida, ajustando y quitando las malezas de nuestro ser para que podamos florecer en bendición y mostrarle un jardín recolectado y dedicado en alabanza para Dios. Bendiciones, qué hermoso. Estoy contagiada de gozo y de felicidad. El Señor vive en medio de nosotros. Y nuestro tema trae una frase maravillosa. ¿Cómo decides vivir en el 2021? Nosotros queremos vivir maravillosamente bien, que todo fluya. Y dije queremos, ¿no? Pero la palabra clave aquí es ¿cómo decides? Porque para decidir yo tengo que tener metas, tengo que tener sueños, tengo que tener visión. ¿Qué es lo que quiero? Pero tengo que decidirlo hacer, porque no puedo quedarme en el querer solamente. Tengo que ir a la acción. Y es oportuno todo este tema para hoy 29, y es posible que nos alcance para mañana. Tenemos tantas cosas que hablar y que decir de acuerdo al propósito que Dios tiene para con nuestras vidas, que recordemos es bueno, es agradable y es perfecto. Vamos a ir al libro de los Salmos en el capítulo 90. Hay una oración de Moisés que me pareció tan oportuna. Dice, oración de Moisés, hombre de Dios. En el versículo 1 dice, Señor, a lo largo de todas las generaciones, tú has sido nuestro hogar. ¡Qué frase tan espectacular! A mí me tocó. Cuando yo la leí, yo dije, Señor, es verdad. Y Moisés lo entendió porque era un hombre que estaba siguiendo los propósitos de Dios. Tenía una gran misión, llevar a través del desierto, sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Y yo no sé, podemos hacer una semejanza de lo que estamos viviendo. Tenemos que salir de la esclavitud. Dice, Señor, a lo largo de todas las generaciones, hemos avanzado muchas generaciones hasta el día de hoy, y seguirá avanzando nuestras generaciones. Estamos proclamando y declarando palabra de vida. Tú has sido nuestro hogar, y tenemos que proclamar esa palabra en este año 2021. Señor, tú eres nuestro hogar. Tú estás en medio de nuestro hogar. Ayer nos invitó a sentarnos a la mesa porque Él es la mesa, porque Él es el alimento. ¿Qué es lo que necesita nuestro hogar? ¿Qué es lo que necesita nuestra familia? ¿Qué es lo que necesitamos como seres humanos para crecer, para avanzar, para estructurarnos y para salir, verdad? Hermoso. En el versículo 2 dice, antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Tenemos que ser conscientes quién es nuestro Dios. Nuestro Dios es el formador, es el creador, es el que me hizo a imagen y semejanza de Él, el que envió a su Hijo amado a que naciera en un pesebre y que ahora camina con nosotros, y por eso proclamamos paz en el mundo, gloria a Dios, porque Él viene caminando con nosotros. Y mira en el versículo 12, quiero continuar, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Y la verdad que si tenemos esta frase entronada en nuestra mente, la proclamamos con nuestra boca y la bajamos al corazón, al espíritu, tenemos un año 2021 muy satisfactorio, en bendición. Enséñanos, Padre Dios, a entender esta brevedad de la vida. A veces nos creemos dueños del mundo, ¿verdad? A veces decimos, no, dentro de 5 años yo estoy haciendo esto, lo otro. No sabemos si vamos a alcanzar esos 5 años venideros. Solo Dios lo sabe. Por eso aprovechemos el día a día. Proyectemos, sí, claro, tenemos que tener visión de aquí a 1 año, de aquí a 2 años, de aquí a 5 años, ¿cierto? Pero solo el Señor sabe el propósito que tiene con nosotros. Aprovechemos el día a día, porque la vida es breve. Y dice que desde el principio hasta el fin tú eres Dios. Desde el principio, desde que nos creó, desde antes de la fundación del mundo, Él te tenía en mente a ti y a mí. Y Él, como dije, Él viene escribiendo en este libro
Esto es un libro abierto para que Dios escriba la historia en nuestras vidas. Y Él viene escribiendo. A veces nosotros, sin darnos cuenta, estamos borrando cosas maravillosas que Dios ha puesto en este libro por falta de conocimiento, por descuido, por lo que sea. Pero vamos a hacer propósitos de que vamos a entender, de que vamos a ser sabios, de que esa sabiduría va a crecer en nosotros. La sabiduría del propósito y de la voluntad perfecta por la cual yo estoy caminando en este mundo, en esta tierra. Gracias, Señor, por dándolo en conocimiento y pedimos la sabiduría. Tu palabra dice, si estás falto de sabiduría, pídela y yo te la daré. Entonces vamos a pedir sabiduría en todas las áreas de nuestra vida para poder hacer un año 2021 excelente o los días que el Señor nos permita vivir. En el versículo 14 dice, sácianos cada mañana con tu amor inagotable. Eso es lo que Él ha venido haciendo en este 2020. Nos ha venido saciando cada mañana. Y su misericordia es tan grande que nos prodiga su amor inagotable a pesar de. Y cuando digo a pesar de, debemos ser conscientes que nos equivocamos, que fallamos, que sentimos miedo, que no sabemos qué hacer, que a veces hemos tomado decisiones apresuradas, etcétera, etcétera. Tú conoces más tu vida y lo que ha pasado contigo. Entonces, cada mañana al venir al encuentro con papá, es a saciarnos de ese amor inagotable. Y dice, continúa, para que cantemos de alegría hasta el final de nuestras vidas. ¿Qué nos enseña ese amor inagotable? Que vamos a ser gozosos, que vamos a cantar de alegría hasta el final, hasta donde el Señor nos permita vivir, porque después de ese final estaremos en gloria con Él, disfrutando. Dice que en las calles de oro, en los mares de cristal, donde no hay frío, donde no se siente calor, donde estamos súper confortados, felices. Entonces, mientras llegamos allá, pues vamos a disfrutar, vamos a cantar de alegría a pesar de las circunstancias, porque tengo un Dios poderoso que tiene el control de ese problema, de esa angustia, de esa enfermedad o de lo que estés pasando en este momento. En el 16 dice, permite que tus siervos, tú eres un siervo del Señor, un servidor de Él. Cuando abres tu boca, debes permitir que sea el Espíritu que hable a través de esa boca y pueda contagiar de alegría a todos los que te escuchan. Que cambies y transformes la vida a través de lo que tú estás proclamando. Que cuando te escuchen, esos oyentes se deleiten y digan, oh, qué palabras tan maravillosas, me levantó el ánimo. Bueno, importante. Entonces, permite que tus siervos te veamos obrar otra vez. Y Él lo sigue haciendo una vez y otra vez y muchas veces más. Que nuestros hijos vean tu gloria, todas las generaciones vean tu gloria. En el versículo 17, y que el Señor nuestro Dios nos dé su aprobación y que haga que nuestros esfuerzos prosperen. Mira aquí lo importante que hablábamos con Marisela, ¿no? Que nuestros esfuerzos prosperen. Yo hago lo mío y el Señor impulsa ese esfuerzo. Entonces, vamos a proponernos metas, metas alcanzables, las metas del día, las metas de la semana, las metas del mes, las metas del año, para que el Señor, cuando ve esos esfuerzos, empiece a prosperar la obra de tus manos, el esfuerzo, la milla extra con la cual estamos caminando. Y dice, sí, haz que nuestros esfuerzos prosperen. Prácticamente, esa parte, esa porción del Salmo 90 es enseñando a vivir. Por eso la pregunta, ¿cómo decides vivir en este 2021? Estamos viviendo ya los últimos días del año. ¿Cuántas cosas cambiaron? ¿Cuánta gente se va? ¿Cuánta gente más ha llegado a nuestra vida en el transcurso de solo un año? Tal vez algunos se fueron demasiado pronto por las circunstancias que está viviendo el mundo. ¿Cuántos nuevos amigos han llegado? ¿Cuántas nuevas parejas se han formado? ¿Cuántos nuevos miembros han llegado a la familia? Todo eso ha enriquecido este año 2020. También podemos decir, la partida de un ser querido ha sucedido tal vez en este año. ¿Cuántas relaciones personales se han terminado? Esos son como los balances que uno se hace en este final de año, los últimos días del año.
Y una pregunta clave que siempre surge, ¿no? ¿Cuántos de los propósitos de este año se cumplieron o se han venido cumpliendo? Y es que el entusiasmo por comenzar un año nuevo nos hace pensar que podemos comenzar de nuevo, que nos impulsa, que nos inyecta. Y eso es correcto, y esa es la actitud correcta. Yo voy a decidir que este año 2021 sea próspero, prometedor. Me voy a trazar metas. Voy a visualizar las cosas que queremos alcanzar. Sí, tal vez se presenten algunos tropiezos, pero eso suele suceder. Pero ¿cuáles decisiones tomadas en conjunto con mi padre puedo yo sortear para evitarlas o para pasarlas? Importante. Eso es como el resumen de todo lo que estamos proclamando ya en los últimos días. Si hacemos un balance, a veces vemos que no hemos logrado ni la mitad de las cosas que nos hemos propuesto para este 2020, porque tal vez corrí la milla extra, tal vez hice mis grandes esfuerzos, pero me frenó las circunstancias. El COVID no me dejó salir, el COVID no me dejó trabajar, el COVID, pues fue el tropiezo más grande para mi empresa, para mis éxitos, para alcanzar la meta. Y podemos echarle la culpa a eso, ¿no? Pero eso no nos debe frenar. Por el contrario, me hizo replantear, me ha hecho repensar las cosas, me da una nueva oportunidad para pensar, oiga, sí, tal vez no era por ahí, yo debía haber sorteado, no tuve en cuenta los imprevistos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas, hay mucha enseñanza. Y sí, nos dolemos, sí, nos afecta, claro, pero esto nos va a enseñar a planear de una forma diferente, a confiar en el Dios grande y poderoso que por encima de todas estas circunstancias hasta el día de hoy nos viene acompañando. Si tú estás ahí, si tú me estás viendo y me estás oyendo, es porque Dios ha tenido amor grande, inagotable sobre tu vida, sobre tu familia. Porque a pesar de ciertas renuncias y ciertas circunstancias, vamos proyectándonos para el año 2021 y no debemos perder esa fe ni ese entusiasmo. Por el contrario, nos vamos a proponer a tener hábitos que mejoren nuestra salud, a tomar decisiones sabias para adquirir mayor prosperidad económica, el manejar mis dineros, o bueno, muchas cosas para mantenernos bien, estables. No olvidarnos que Dios es el que nos da todo, que Él es el que coloca los contactos celestiales. Él es el que nos impulsa con nuevas ideas. Él es el que nos inquieta de pronto a crear nuevas cosas. Somos creadores como Él porque somos hechos a imagen y semejanza. Y Dios es un Dios bueno que quiere lo mejor, lo más grande para tus hijos, para sus hijos, los hijos de Dios. Y ahí están incluidos los que de pronto no han recibido a Cristo como Señor y Salvador, y somos nosotros los proclamadores de esa palabra. Tenemos excusas, tenemos el trabajo puede ser una excusa para yo decir, mira, el Señor a mí me ha ayudado, sí, me ha pasado esto, pero mire, ahí voy, no pierdo el entusiasmo, no pierdo la alegría, no pierdo mis metas, sigo administrando con la sabiduría que Dios me da. Tenemos que pedir sabiduría de Dios y bueno, encontrar el amor, girar alrededor de Dios. Girar alrededor de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entender que no solo con pedirlo es suficiente. No se trata de dejarle todo a Dios y no hacer nada. Porque eso es un error. Sentarnos cómodamente a que nos caiga del cielo, como dice coloquialmente. Tenemos que esforzarnos porque Dios nos ayuda. La clave es tener un balance de nuestra vida. Pedir a Dios dirección, su guía, su ayuda y fuerzas para seguir adelante, para continuar luchando por esos deseos nuevos en nuestro corazón, para lograr uno de nuestros objetivos de acuerdo a su voluntad, poco a poco. Con esto yo simplemente quería motivarlos, y yo misma estoy aprendiendo, yo misma estoy diciendo, sí, yo tengo que hacerlo de esa manera. Son lecciones, son aprendizajes que necesitamos para ir creciendo paso a paso. Tenemos que valorar cada día y disfrutar la compañía de Dios, que es lo mejor que podemos hacer. Permitir que Él nos enseñe a disfrutar la vida. Eso es un gran privilegio.
es un nuevo comienzo y podemos empezar desde hoy. No necesariamente vamos a esperar al primero de enero, desde hoy mismo. Ya estamos proyectándonos. Tenemos la vida hoy y vamos a tomar en cuenta esos sueños, la oportunidad de comenzar de nuevo, de proyectarme. Y podemos ver cómo Dios actúa en medio de nosotros. Dios nunca nos ha fallado y podemos vernos mejorados porque nos ponemos en sus manos. Cada uno de esos días que Él nos va a regalar, vamos a ponerlos en las manos de Dios para vivir conforme a lo que Él quiere para nosotros y pedir con todo el corazón que nos enseñe a vivir, que nos enseñe a vivir. Quiero rematar con el libro de Juan en el capítulo 15, versículo 9 al 17. Como el Padre me amó, también yo les he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Una proclamación, voy a permanecer en el amor de Dios. Dice, si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y sea gozo perpetuo y perfecto. Este es mi mandamiento. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo servidores porque el servidor ignora lo que hace su señor. Yo los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi padre. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Así todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. ¡Qué palabra tan maravillosa! Y no quiero hacer comentarios, quiero que el Espíritu de Dios sea hablando a tu espíritu, entendiendo este mensaje, proclamando su palabra, su amor, y que seamos destinatarios de prosperidad, de gozo y de alegría, de proclamar las nuevas, las buenas nuevas de Jesús en este 2021. Gracias, Padre, por tu palabra. Pido al Espíritu de Dios que selle en cada mente, en cada corazón, que me está viendo ahora y que me va a ver más adelante, y que tú le reveles con sabiduría el mensaje de esta mañana, para que todos en familia, proyectados en todos los lugares del mundo, avancemos a la conquista de un bienestar general, del gozo y de la alegría de pertenecer a la familia de Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús lo proclamo, amén, amén. Y amén, qué lindo, ¿verdad? Nos gozamos, yo estoy feliz, yo estoy ahí con ustedes aprendiendo estas cosas. Glorita Isa nos dice, gracias Diosito, ayúdame y guarda a mi familia. Espíritu Santo, ilumíname y ayúdame en mis decisiones. Amén. Esa es sabiduría. Dice, Glorita, te entrego los proyectos de mis hijos. Amén. Tenemos que pedir por nosotros, por nuestros hijos, claro, los que están en casa, nuestro próximo, nuestro prójimo, pero también por el mundo, ¿no? Vamos a proclamar paz en el mundo, que a pesar de las noticias que van y vienen y que dicen y que presumen muchas cosas, por encima de eso está la sabiduría de Dios, la voluntad de Dios, el propósito de Dios, y los primeros que vamos a recibir bendiciones somos los que estamos cerquita, los que conocemos sus proyectos, sus planes, y los que obedecemos en el amor a seguirlos. Estoy lista, estoy dispuesta para seguir orando por las necesidades, por los proyectos para este terminarlo el 2020 y para los del 2021. Y podemos hacer una lista, presentarla al Señor. Y en el día 31, en oración en familia, podemos entregarlos, ¿verdad que sí? Es algo muy bueno y decirle, Señor, aquí te entrego mis metas, mis sueños para este año 2021. Pero no quiero entregarlos si tú no vas delante de ellos. Vamos a escuchar la melodía y comenzamos a orar. Thank you.
Oh mi Jesús, mi buen Jesús, mi amado Jesús, qué alegría es tener este momento para ser parte de mi día, de mi vida, de mis proyectos, mi Jesús precioso. Yo quiero tenerte bien pegadito, bien confortado en mi alma, en mi espíritu, en mi corazón, en mis proyectos, en mis planes. Ayúdame a mantener viva tu presencia a lo largo de estos días y a lo largo de este año 2021. Son nuevos días, días que no hemos estrenado y que los quiero estrenar tomado de tu mano, mi Señor. Que yo pueda entender o que podamos entender tu palabra. Que pueda entender ese plan de amor que tienes para mí y para mi familia, Señor. Jesús, tú eres mi buen pastor. Y así como la oveja perdida, también yo algunas veces me alejo de tu rebaño, pero te pido perdón por eso, por mis faltas, por mis pecados. Y me confío ante tu infinita misericordia, Señor. Hoy te entrego ante tu presencia mi corazón, reconozco que eres la luz de mi camino. Yo activo el resplandor de tu gloria sobre mi vida, sobre el grupo de A Solas con Jesús, sobre nuestros planes, sobre nuestros proyectos, sobre las metas que tú tienes con cada uno de nosotros. Quiero ser parte, Señor, de conquistar almas para ti, hombres para ti, mujeres, niños. Que mi ejemplo, que yo sea el espejo de tu reflejo en todo lo que haga y diga, Señor. Por eso glorifícate en mis labios, que yo no abre mi boca sino para hacer el bien. Yo te pido, Padre amado, que comiences a llenar nuestros corazones de tu amor. Lloro, Señor, para poder sentir el amor divino de tu esencia en mi vida. En este momento pongo en tus manos los planes, los proyectos, mi futuro, el futuro de A Solas con Jesús, el futuro de esta familia hermosa. Y que el amor impregne nuestros corazones con el amor único, con el amor perfecto que eres tú, mi Señor. Deseamos y decidimos aprender a amar conforme a tu corazón, Padre amado. Que nuestra vida sea el reflejo de tu luz, que nuestro camino esté sellado por el amor que has diseñado desde el principio. Para que nuestra vida esté afirmada en tu esencia pura y perfecta de tu amor incondicional. Para que sea correspondido según tu perfecta y tu buena voluntad, Señor. Te entregamos en este día nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentidos, nuestra disposición, nuestras metas, nuestros sueños, nuestros anhelos, para que obres en ellos y sean transformados con el poder de tu palabra, para que sean trastornados bajo el diseño de tu reino. Declaro estos días y el año 2021, días sellados con el amor que emana del cielo. Días proclamando libertad, salud, bendición, para que tu presencia esté en todos los segundos de cada momento de estos días del 2021, para que obres en ellos, para que sean transformados en el poder de tu palabra bajo el diseño tuyo, para comenzar a impartirlo alrededor como un verdadero hijo de Dios. Te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos enseñes el amor verdadero que viene del reino. Gracias, Padre, por este tiempo. Le damos la bienvenida a este año 2021 con bendición, con gracia, con favor, con metas cumplidas, con bienestar en todo lo que hagamos y emprendamos. Salud, amor, prosperidad desde nuestra vida proyectada a nuestra familia y a los que, Señor, tú pretendas que nos encontremos en el camino del 2021. Gracias por estos tiempos. Bendecimos y glorificamos tu nombre y declaramos victoria. Finalizamos este año 2020 con bendición, con tu presencia, con tu compañía y recibimos al 2021 también donde tú entres y vayas delante de nosotros, limpiando el camino para alcanzar las metas, los sueños que tú has puesto en nuestro corazón. En el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.
estamos gozosos, vamos a darle gracias a nuestro Padre por este maravilloso don de la alegría que va a permanecer en nuestro corazón. Vamos a aprender a discernirlo en todo tiempo y que a través de este nacimiento de nuestro Rey Salvador, pues nos gocemos este año 2021. Y poderle decir, te amamos, Señor. Tu gracia y tu favor nos acompaña para que nos infunda esa gracia y podamos ser generosos y podamos compartir con los necesitados y que podamos dejarle recuerdos alegres de lo que ha significado tú en medio de nosotros. Todo porque has estado a solas con Jesús. Estuvo con ustedes Rosy Fabio. Los invito a que me acompañen mañana y más palabra de proclamar bendición, gracia y favor del Señor, porque vamos a tener éxito, porque vamos a poner esos planos y esos planes en las manos del Señor. Los amo mucho, bendiciones, un abrazo cordial. Vamos a proclamarnos desde ya el feliz año, ese abrazo fuerte, fortalecedor, así sea virtual, pero el amor grande y poderoso derramado en medio de nuestros corazones para que contagiemos al mundo de lo que es el amor honesto, puro, que viene del Padre. No se olviden de compartir estos tiempos de bendición. Créeme que los amo mucho. Ustedes son el motivo de mi levantar, de mi despertar. Obvio que el Señor lo ha colocado, pero me hace muy feliz estar proclamando palabra de bendición y bienestar para sus hogares y para sus familias. Estuvo con ustedes Rosy Fabe. Mañana a 7:30 de la mañana, un nuevo A Solas con Jesús. Santa Grey.